y patrocinad por la Regidoría de embellimento Activo... ...Ajuntament de València. Tenemos a nuestras personas mayores... ...y también a los cuidadores que están preocupados... ...por las diversas discriminaciones que sufren los seniors... ...lo hablamos aquí en el programa muchas veces... Y, y, lo, ...y son discriminaciones en realidad por ser seniors... ...por ser mayores, por razón de edad... ...uno de los motivos de denuncia es la llamada brecha digital... La imposibilidad de acceder a una conexión online para hacer gestiones con la Administración, por ejemplo, o con los bancos, ¿no? incluso el sencillo acto de, de sacar dinero de tu cuenta corriente. Esto provoca exclusión y, desde luego, vulnera los derechos de nuestros mayores. Nos acompaña María Gangutia, ella es responsable de derechos humanos en Help Age. Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, el trabajo que, que hacéis en la Fundación HelpAge eh, España, eh, de las muchas cosas que hacéis, hay un servicio que se llama SEAM, en acrónimo, Servicio Estatal de Atención a las Personas Mayores. Eh, cuéntanos esta iniciativa porque ahí recopiláis mucha información. Ahora hablaremos de cuáles son esas quejas, digamos, la, las grandes necesidades y carencias, y también que expresan los mayores y sus cuidadores a través de las quejas. Pero, ¿cómo es el trabajo que hacéis tanto en la Fundación y en SEAM? ¿Cómo recopiláis esa información valiosa para luego poder tomar las mejores decisiones? Así es, pues el Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores es uno de los proyectos que tiene la Fundación HelpAge España, como comentabas. La Fundación eh, está centrada en la protección de los derechos de las personas mayores y este servicio es un servicio que nació el año pasado, ya que vimos las diferentes situaciones de discriminación por razón de edad que existían y quisimos poner en marcha un teléfono, principalmente es a través de un teléfono, un teléfono eh, gratuito, a través del cual las personas pueden llamar, no solo las personas mayores, sino también cuidadores y la sociedad en general cuando eh, vean una situación de discriminación por razón de edad, como estas que comentas en relación con la brecha digital. Eh, y en, en este a través de este servicio, nosotros orientamos y asesoramos a, a las personas que nos llaman para, para poder eliminar este obstáculo en, en, en la vida en la, que dificulta la vida digamos, ¿no? de las personas mayores. Y recibís las, uh, las llamadas, digamos, las quejas o las demandas, tanto de las personas mayores como de las personas que los, que los cuidan. Así eh, en su mayoría mujeres, además, es un, es un trabajo del que reivindicamos su excelencia, eh, su dedicación y, en algunos casos, desgraciadamente, su maltrato. eh no por parte de las personas mayores, sino también pues porque no tienen el salario adecuado o se encuentran en unas condiciones eh, realmente que aquí hay que reivindicar a las personas que cuidan de nuestros de nuestros mayores. Bueno, pues cuéntanos porque eh arrancaba yo esta esta conversación contigo María diciendo que habéis recopilado Eh, de esas llamadas, de esas quejas, que fundamentalmente, en una mayoría bastante abrumadora, uno de los problemas, lo hemos abordado aquí también, es esto que llamamos brecha digital. No es otra cosa de que los mayores no tienen la capacidad o la posibilidad económica de tener un acceso online y cada vez más cosas, más gestiones, hay que hacerlas eh, el ritmo, digamos, de la vida contemporánea lo impone. Pero nuestros mayores se quedan, eh, se quedan excluidos. ¿De qué manera explican ellos y ellas, nuestros mayores, que, que, que están viviendo un, una situación de vulnerabilidad de sus derechos, de vulneración de sus derechos y de exclusión social, finalmente? ¿no? Así es, o sea, la brecha digital no es más que la, o sea, las diferencias en el uso, en el impacto y en el acceso a, a, las, a la información, eh, bueno, a las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Y se pueden dar en diferentes colectivos. Uno de ellos es las personas mayores. Entonces, lo que sucede es que las personas mayores se sienten discriminadas porque lo que antes les resultaba sencillo de realizar, como podía ser un trámite administrativo, deja de serlo, y, y esto es un problema grave cuando se trata de, de servicios esenciales, pues es en el caso de, de los trámites al ciudadano, es decir, de la administración, evidentemente la digitalización es... es es infrenable, no se puede, o sea, no se puede frenar. Pero la digitalización tiene que ser responsable, es decir, no puede dejar a nadie atrás y, por lo tanto, no puede dejar a las personas mayores atrás. Tiene que haber medios alternativos, la administración está obligada a ello, para poder dar una atención plena a, a estas personas. Y por otro lado, como también comentabas antes, está el tema de, de la, del acceso eh, financiero. ¿no?... La, la exclusión financiera se produce cuando eh, no se puede acceder a, a tu propio dinero. Y, y, y la, barrera, la barrera digital te lo impide. Entonces, también en este caso nos encontramos ante un servicio esencial en el momento en el que no es cualquier producto eh, de consumo, sino que en muchos casos, eh, por ejemplo, las pensiones se, se realizan y se, y se cobran a través de los bancos y, por lo tanto, los bancos están obligados a, a dar un servicio de atención plena a las, a las personas mayores. Un servicio esencial, en efecto a la parte servicio público también, ¿no? Tanto Exacto. la parte de la administración, de la gestión, de, pues de, de ayudas, de tramitación y demás, como el tema de los bancos. En efecto, son empresas privadas, eh, y con pingües beneficios, como, como sabemos, eh, eh, pero que, que realizan un servicio público porque es que este, usted, no puede prescindir usted de un banco. Usted tiene que cobrar su nómina o pensión en un banco. Usted tiene que cobrar su, su, esto en un banco. Usted tiene que domiciliar esto. Oiga, mire, eh, eh, usted, ¿tiene usted huella digital? ¿Tiene usted PIN digital o firma digital? Tú le dices esto a una persona mayor y claro, dices, pues mire, no lo no tengo. Eh, yo, yo no tengo acceso a mi teléfono móvil es un teléfono móvil sencillo yo no puedo entonces claro se encuentran ahí con una con una barrera eh, cuáles más eh, quejas bueno eh, en este sentido también eh, es importante que, que se pongan las pilas eh, la, la administración y también las empresas y que los compromisos a los que eh, precisamente adquieran pues los cumplan eso también realmente es importante y lo que están pidiendo nuestros mayores es que haya una persona Simplemente, oiga, mire, yo no, no puedo acceder por la vía digital y yo quiero hablar con una persona y que me resuelva la cuestión una persona. Y si no esta semana, la que viene, pero que hable una, una persona conmigo. Eh, ¿Qué más cosas, en qué más cosas nuestros mayores os piden o, o demandan que se están sintiendo bueno, vulnerados o que hay cosas que mejorar? pues también nos encontramos con problemas en lo que viene siendo los temas de dependencia, no, en muchas ocasiones se producen problemas de coordinación entre administraciones y también un problema por parte de, de la ciudadanía de desconocimiento de cuáles son los derechos que tienen, pues llegado a una edad y a lo mejor cuando ve, se vean limitados en su capacidad eh, a dónde tienen que acceder, cómo son los trámites, también existen problemas de retraso en, en, las, en las ayudas y en los servicios de dependencia, entonces en muchas ocasiones eh, las personas se encuentran perdidas en estos trámites. También nos llegan temas de, de abuso y maltrato, tanto de maltrato institucional como de maltrato doméstico, es decir, intrafamiliar. Y, y también nos llegan eh, temas, por ejemplo, entre muchos otros, ¿no? de accesibilidad. Es decir, en, eh, las personas mayores de muchas ocasiones no saben que si viven en un edificio, eh, los, los vecinos están obligados por ley, con una serie de requisitos, evidentemente, eh, a, a poner un pasamanos o un ascensor, eh, dependiendo de si la estructura lo... Mm. Ahí se nos interrumpió la conexión con María mientras nos estaba hablando. De el desconocimiento por parte de muchas personas mayores de que en, el, en la finca, en el edificio en el que, en el que viven, hay una eh, obligación por normativa de que eh, en fin, eh, la accesibilidad sea mejorada con pasamanos, en efecto, si el ascensor no eh, llega hasta la, hasta, hasta la planta de ras del suelo, que se hagan las obras oportunas, etcétera Y eso también, desde luego, es algo eh, es algo muy importante. Bueno, pues será algo que probablemente muchos de nuestros mayores, María, hemos recuperado ahora la, la comunicación sí, contigo, se había interrumpido. Pues yo pienso que, que hay comunidades de vecinos que no saben y muchos de los mayores que ocupan esas comunidades de vecinos tampoco, que hay, existe la, la obligación de convocar a la vía pues la persona que administre. En este caso la finca, etcétera, es decir, oiga, miren, vamos a cometer esta obra porque pues, hay un problema de accesibilidad y aparte hay unas subvenciones y unas ayudas también para poderlo Exacto. ejecutar. Justo, sí, desde, desde los, desde el ámbito municipal se están implementando, bueno, y, y, y las comunidades autónomas también implementando subvenciones. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, pues, eh, la persona mayor se encuentra perdida también en estos trámites, ¿no? ¿No? Tiene que acceder a, a un arquitecto para que realice un informe, y después tiene también que a lo mejor entrar en discusiones con el resto de vecinos. Entonces en muchas ocasiones, a pesar de que existan las ayudas económicas, no existe una facilidad para poder llevar a cabo toda esa, toda esa burocracia, ¿no? Y la persona, pues, se encuentra perdida, como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero es posible que, llegada una edad, pues, te puedas encontrar más perdido, también por el tema de, de la dificultad en el acceso a la información. Es que tú lo decías muy bien, María, si es que nos, si nos pasa a nosotros, ¿no? Sentirse sí, perdido sí. A una persona mayor, Pero si se exaspera la, la, la administración, la cantidad de... De, de tramitación y de burocracia que es, que es necesaria, encima, si además es online y la accesibilidad es aún más compleja, pues imaginemos una persona que, pues, pues, no, no solo por la cantidad de años acumulados, porque a lo mejor pues, no tiene pericia en este asunto, no hay una persona en casa que les pueda echar una mano. Y hay eh, también muchas personas, estamos hablando de las, de las comunidades de vecinos, ¿no? pero muchas personas, especialmente en nuestros pueblos y aquí en nuestra territorio valenciano que viven en casas unifamiliares, viven en casas de pueblo y que requieren también de, de, de generar una accesibilidad porque a lo mejor tienen una escalera, etc. Y, y hay, hay, entonces, claro, se ve el, el, la persona sola para tirar para adelante. Oye, hablemos también de la feminización, porque, eh, claro, ocurre que hay eh, pues cada vez más eh, mujeres viudas, afortunadamente para las mujeres tiene una mayor longevidad, que hay factores de todo tipo que, que inciden en este asunto, también lo hemos comentado, y muchas mujeres también que se dedican... Fundamentalmente al cuidado de nuestros mayores. En este sentido, ¿qué reflexión hacéis desde Helpage al respecto de la feminización, del, tanto del cuidado como del de propio colectivo de las personas mayores? ¿no? Sí, pues es interesante que lo comentes porque sí que efectivamente las mujeres viven más, pero vivir más no siempre significa vivir en mejores condiciones. Y lo que sucede y, y se ve desde la academia, ¿no? desde, desde los estudios académicos de, universitarios, que, que se aprecia como bueno y científicos se aprecia cómo las mujeres mayores viven más pero llegan a con unas circunstancias económicas peores no por su por su situación en el ámbito laboral en muchas ocasiones las mujeres que ahora mismo son mayores incluso se estaban discriminadas directamente del ámbito laboral y si no lo estaban pues eh, existía una brecha salarial evidente que aún sigue existiendo por lo tanto todavía más hace décadas no entonces eso repercute en que la, la, la Mujer mayor es más vulnerable y sufre lo que se llama una doble discriminación. Sufre la discriminación por ser mujer, que sufrimos las mujeres, y una discriminación por ser mayor. Entonces se encuentra en una situación más vulnerable. Y hemos apreciado a través de, de este servicio cómo nos han llamado más mujeres, tanto porque nos llamaban por ellas mismas, como nos llamaban mujeres que eran cuidadoras o incluso cuidadoras informales, porque nos han llamado en ocasiones vecinas preocupadas por la situación en la que se encontraban sus vecinas, pues porque a lo mejor veían que se habían caído una, una o sea su vecina y no tenía ningún recurso y no tenía familiares. Entonces, en fin, sí que vemos que evidentemente pues hay una mayor, a veces también una mayor solidaridad eh, por parte de, de las mujeres, precisamente por, esa, por ese rol de cuidados ¿no? eh, tradicional. Bueno, también que abundes en, en efecto en esto, porque los, los vecinos en los entornos de los, de los barrios, también en los pueblos que mencionábamos antes, eh, la falta de los familiares, porque los chicos son, están a lo mejor fuera o, o, o trabajan fuera del país o en, o en la ciudad, etc. Y, 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 y bueno, ahí está red también de solidaridad, especialmente femenina. Bueno, pues que con todos estos datos lleguen a quien proceda y se toman las decisiones oportunas, porque hace mucha falta, porque es verdad que nuestros mayores en muchos aspectos están vulnerándose sus derechos y se sienten discriminados y con razón desde luego a tenor de los datos que eh, de los datos que elaboráis María gracias por acompañarnos un placer nada simplemente me gustaría, me gustaría añadir que, que cualquier persona que quisa, quiera llamarnos al 922 22 22 tanto el acceso eh, como evidentemente toda la atención es gratuita ya que somos una fundación y este proyecto está financiado eh, por el INSESO y por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y por lo tanto, el objetivo que tiene es de ayuda. Lo que buscamos es que las personas mayores estén empoderadas en sus derechos y que por lo tanto eh, pues se quejen, los reclamen y los, y los ejerzan. Hay que hacerse oír. Cuando hay un canal para Exacto. hacerlo, desde luego aprovechémoslo. Gracias por acompañarnos, Gracias. María. Un placer. Gracias. Gracias.